La Orquesta Sinfónica Infantil se va a presentar entre violines y niños junto a Hacha Malco. Voy a invitar al profesor, al maestro Sergio Arevalo, que nos acompañe. Ay, adelante, maestro, no hay ningún problema. Chicos, un placer tenerlos acá. Buen día, me acerco donde el maestro para conversar. 28 años de Hacha Malco y ustedes se suman a toda esta historia linda. Así es, bueno, este concierto tan lindo, viendo la interculturalidad que hay entre la música clásica y la música folclórica nuestra. Hemos juntado ambos grupos, Hacha Malco con la Orquesta Sinfónica Infantil, 90 niños en escena. No, acá ahora tenemos una muestra. Ahora te traemos una muestra, pero es realmente muy grande la orquesta. Y había una simbiosis muy interesante entre ambos grupos, ¿no? Hemos ensayado muy poco, pero ha habido una cohesión tan linda que va a ser un espectáculo nunca antes visto en Bolivia. Por la cantidad, ¿no? Pues son realmente 90 niños. Vamos a entrar como sardinitas en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. La fecha es importante, les recuerdo. Jueves 10 mañana y el viernes 11 van a estar los 90 niños sumados a los Hacha Malcos para los 28 años de tradición. ¿Los niños son de tocar el folclore también habitualmente? ¿No? Esta fue una primera experiencia. En realidad, que yo empecé este proyecto hace 3 años en el Conservatorio Nacional de Música, yo le propuse a maestro Aldrich Halas, rector del conservatorio actualmente, que teníamos que hacer música boliviana. Qué lindo. Teníamos que hacer, yo he hecho música boliviana también con un grupo que se llama Música de Maestros, he grabado muchos discos con ellos y les decía, tienen que conocer su música. Y bueno, mira, después de 3 años se nos da la oportunidad, hemos hecho los arreglos para orquestal, los arreglos orquestales son míos y los de Hacha Malco, que es un grupo súper profesional. Y ahí ha salido esto, que es una cosa, mira, salimos llorando de cada ensayo que hemos tenido, ya llevamos 3 ensayos, una maravilla. Bueno, Sergio, quiero pedirte un detalle personal y que nos gustó. Los niños, afuera de cámaras antes de entrar al aire, les preguntaba si sabían tocar el fragmentito de Los Simpsons del opening. Sí, lo saben. Hace mucho tiempo lo ensayamos, me dijeron. No, sí, lo hemos tocado al anterior concierto, ya no lo tenemos ensayado. ¿Se puede un fragmentito? Un fragmentito, a ver cómo salga. A ver cómo sale. Está bien, estamos con la Sinfónica Infantil, acá una muestra para que toquen algo de Los Simpsons. Reitero, mientras se preparan, que la invitación para el Teatro Municipal mañana jueves y el viernes a partir de las 19:30 junto a Hacha Malco. A ver, pro. Y con toda la calidad. Ahí está. Ahora sí, bueno, ¿podemos cerrar con una canción más de Hacha Malco, maestro? Sí, una morenada del amor. Sí. Una morenada del amor, chicos. Ustedes son chiquitos, ¿ah? Morenada del amor, está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces, el maestro Sergio Arevalo con la Sinfónica Infantil. Ven. Espectacular. Maestro, muchísimas gracias. Un placer. Y en realidad a todos ustedes, niños, que son excepcionales. Y este es el talento que tenemos en nuestro país. Así es, y hay que seguirlos apoyando. De acá a unos buenos años nos van a dar muchas sorpresas. Seguro que sí. Y esas sorpresas ya se están sintiendo en este momento. Tenemos más acá en el